¿Qué pasa, gente? Estamos aquí de nuevo con Baten Kaitos y, bueno, acabo de terminar de grabar el capítulo anterior, o sea que es una grabación continua. Y vamos a continuar por Parnaso, el pueblo de caramelo. Hemos llegado ya a Mira, en el capítulo anterior derrotamos un boss y demás, hicimos un pequeño minijuego. Y sigo sin tener la cam puesta porque sigo con la puta anestesia en la boca y sigo con todo el destrozo este que me hicieron en el capítulo anterior. Así que, sorry, me jode grabar sin cam, pero es lo que hay, al menos por unos días. Vas a entrar por aquí, y si oís a mi gato de fondo es porque justo ha venido por aquí a maullar, como siempre. Y como dije, creo que al final del capítulo anterior, básicamente esto es el pueblo de Hansel y Gretel, prácticamente. Parnas, el pueblo de caramelo. Oh, ¿eso será un dulce o algo? Mi mierda es la mejor del mundo, eso es indiscutible. Pues mi mierda es la mejor del universo, es un hecho probado. Vale, están discutiendo sobre quién tiene la mejor pastelería o qué. Ah, qué puta mierda. ¿Cómo te atreves, hijo de puta? ¿Por qué discuten así? Bueno, tú sabrás, estás en tu casa, en tu pueblo y tal. Pero bueno, vamos a ver al gordo este que se hincha a comer pollos. Gordo con brazalete. Hostia, que es de la familia del Kuzman, tú. Así que estás buscando a la familia de mi abuelo Kuzman. Yo me llamo Nubata. ¿Qué querías? Me representa el pavo este. Ah, que el abuelo Kuz está en estado crítico. Eso va a ser porque come como un pajarito. Ah, no como tú, ¿no, cabrón? Bueno, iré a verle, pero Sabin no estará en la casa, ¿verdad? Oh, wow. Ah, se me había olvidado las peleas que tiene la familia esta de mierda, loco. Sabin ya está allí. ¿Qué le digo a este tío, Vic? Miéntele, claramente, porque yo solo quiero la firma en el coso este. Ah, no, no va a ir. Estos todavía no ha llegado. No. Mientes, joder, hijo de puta. Se te ve en la cara, no recordaba esto, ¿eh? No iré a casa del abuelo Kuz hasta que Sabin me pida disculpas si no voy a firmar el árbol genealógico. No te he hablado del árbol genealógico, así que no sé de qué cojones me estás contando. Tu puta madre. Ahora te voy a enseñar el puto árbol genealógico. ¿Un huevo duro? Cuando cogí un... ¿En algún momento cogí un huevo y ahora es un huevo duro? ¿O... what the fuck? Creo que... bueno, aparte de que grabo esto una vez al mes, o cada dos meses, o cada tres meses, nunca abro el inventario de Magnus Multiusos hasta que necesito usarlos. El escarabajo de oro todavía no se ha convertido en pepita, pero huevo duro, what the fuck, no sé cuándo cogí un huevo. Y con las reliquias de guerreros, ahora que las veo, llevamos desde el principio, que son las reliquias que Kalas estaba el hijo de puta robando de los cadáveres todavía calientes de los amigos de Sela, Gram y Leon, con Sela delante mirando. Y lo tenemos desde el principio, y esto sí que sé 100% dónde va, y todavía no es. Pero el huevo duro y demás... de hecho, el escarabajo de oro es pronto. Se convierte en pepita y en un bareto de Mira, que está en una ciudad más adelante. O sea, la tenemos que dar a una pareja. Pero... lo he dicho, que para las reliquias... de hecho, las reliquias de guerreros creo... no, es para un poquito más adelante. No digo dónde exactamente porque es spoiler. El caso es que el puto gordo este... lo de Kuzman nunca lo completé. Y de hecho, ¿cómo se llama, tío? Va, que no me voy a enrollar más, que al final me queda esto... llevo ya 4 minutos hablando y no quiero que sea 100% un capítulo a hablar. Más allá, te digo que no hay nada mejor que mis deliciosas mierdas, son insuperables. No lo digas en serio, mis mierdas son lo mejor, su dulzura es incomparable. Eso me recuerda que vi por internet hace tiempo que había unas pastillas que te hacían que tu mierda al cagar oliera a rollitos de canela recién hechos. ¿O es de Padre Familia eso? No, era de los Simpsons, hostia. Ah, gilipolleces. Gilipolleces. Melodia. I could
couldn't possibly choose between the pastries you make. Both of you are so talented. Please. You honor me, us, with your kind words, milady. If you come up with anything new, get it to me as soon as possible. I'm such a greedy girl. Once my new pastries are finished, I will deliver a platterful immediately. You have my word, milady. How wonderful. I can hardly wait. Have a nice day, both of you. Vale, parece una conversación no demasiado trascendental, así que bueno. Aventurero de oscuras alas, what the fuck. Es muy gentil. Vale, parece que la tía esta es importante. Esa es Lady Melodia, nieta del duque Calbren, señor de Mira. O sea que es alguien importante. La heredera de Mira, supongo. Porque su señor es el abuelo. Sus padres, los archiduques, murieron cuando ella era ella. Ella, joder, no sé leer. Ella era una niña. Ahora vive con su abuelo, el duque de Calbren. Está elegante y corazón tan puro. Es una muchacha deliciosa. Bueno. Bueno, volvamos a nuestros hornos. No podemos hacer esperar a Lady Melodia. Ok. ¿Cuánta razón tienes? Vale, se han puesto de acuerdo en algo. Volvamos al trabajo. Ya verás, Donella. A Lady Melodia le va a encantar. Bueno, ahora se vuelven otra vez. No, ya verás tú. Mis nuevas mierdas le parecerán bocados de mierda. Me hago gracia, yo solo sé que, en fin. Vale, el Kuzman no me firma la mierda esta, el gordo este de mierda. Esto es Parnas, el pueblo de caramelo. Está lleno de pasteleros y todo tipo de dulces. Cuidado con empacharte, jaja. Bueno, pues en fin. Vale, vamos a ir a subir de nivel. Vamos a ir a subir de clase a Calas. Vamos a guardar también la puta partida. Ya que aunque lo podría hacer después de ir al templo. Y vamos a... Coño, ¿cómo se llama? Joder, no me salía antes cuando lo iba a decir. A la bóveda celeste, coño. A completar la puta bóveda con el Magnus de constelación Andrómeda que hemos cogido del boss anterior, del capítulo anterior. Vale, vamos a rezar. Vamos a subir. Yo creía que hubieran subido más de niveles con los 2700 del boss. Pero bueno, solo un nivel de momento. Y vamos a subir de clase. Lo cual nos sube el mazo de 40 a 50. Podemos llevar 7 de... O sea, tenemos 7 de cartas de mano. Joder, no sé hablar hoy, tío. Ni leer ni nada. Y va, que le follen. Cojonudo. Ahora tenemos que no se me olvide como con Liuz. Bueno, a Liuz no es que se me olvide, es que he pasado directamente. Pero a Kalas sí que le tengo que meter el mazo a tope. Vale, subimos un nivel con Sela. Subimos otro nivel con Liuz. Otro nivel con Givari. Otro nivel con Sabina. Y porque no tengo más personajes. Vale, y ahora solo queda, aparte de conseguir todos los objetos para subir de clase al resto, a completar la bóveda celeste con el Magnus que acabamos de pillar. Hola, ¿has encontrado algún fragmento de la bóveda celeste? Sí. Sí, muy bien. Veamos, ¿qué más has hecho esta vez? Ursa Major y Andrómeda. Te estoy muy agradecido. ¿Te importa que por algo te los estoy dando? Muy bien, comencemos pues el proceso de restauración. Vamos a ver cómo va la cosa. Creo que eran 50, si no recuerdo mal. Y llevaré unos 14 o así. Pues allá vamos. Vale, eso ha cubierto un gran hueco. Ursa Major. Y Andrómeda, que tampoco... Bueno, es pequeñito, no está mal. Los he visto más pequeños. Gracias a tu contribución, la bóveda celeste está un poco más cerca de recuperar su esplendor. Vale, a ver, recompensas. Vamos a lo interesante. Toma eso como muestra de mi gratitud. Magnus cuerno unicornio, bueno. Y plátanos premium que curan bastante, eso está bien. ¿Algo más que pueda hacer por ti? Sí, quiero saber. Información no me va a dar porque creo que lo he cogido todo hasta ahora. No me he dejado nada. Lo siento, pero no dispongo de información alguna en este momento porque lo he cogido todo. Estoy preguntando a todos los que visitan el templo por si tienen noticias, pero todavía no dispongo de información relevante. Seguro que dentro de poco llegará algo. ¿Deseas alguna otra cosa? Sí. Quiero que me digas cuántos fragmentos tengo de la bóveda celeste. Echemos un vistazo.
A ver cuántos fragmentos me has traído hasta ahora. 16. Yo había dicho 14, pero 14 eran antes de entregarle los dos que le hemos entregado ahora. O sea que, joder, tengo un ojo que flipas. ¿Cuántos fragmentos quedarán para terminar la bóveda celeste? Vaya, 34. O sea que eran 50, como he dicho también. O sea que me queda, pues, el doble, un poquito más del doble de lo que llevo ya. O sea que llevamos como un 30%, más o menos. Vale, vamos a salir ya de aquí. Y vamos a hablar con todo el mundo en el puto pueblo. Pueblo nuevo, igual a capítulo de hablar, 100%. Vale, nada, vamos a salir de aquí. Y vamos para afuera ya directamente. Vale, lo he dicho, vamos a hablar con todo el puto mundo, a ver qué nos comentan por aquí. Los pastelitos de maestro gilipollas son los que molan más, nadie los hace mejor que el tisoco ese. Hace las galletas a mano, una por una, y no solo gustan a quien mira. En todo el mundo se consideran el modelo a seguir para hacer galletas buenas. Muy interesante. Los dulces de la señora Donera son mucho mejores que los que hace... Joder, se está peleando aquí todo el mundo, parece que... Yo qué sé, están aquí aficionados de Boca y aficionados de River y el pueblo es como una mezcla de ambos y se van a puto matar aquí en medio. Los dulces preparados en equipo saben mejor. Bueno, o sea que hay una gran rivalidad entre los dos pasteleros estos chungos. Ah, no voy a volver nunca al Jardín Mágico, esto sí que es importante, Jardín Mágico. Puede ser una localización a la que vamos a ir en un futuro próximo. Ese lugar me ha aturdido terriblemente. Cuando pensaba que estaba subiendo escaleras, en realidad iba hacia abajo. Vale. Y cuando pensaba que bajaba escaleras, estaba yendo hacia arriba. Estoy trastornada. Y estas son las... yo en los RPGs normalmente hago todos los putos diálogos. Y es por cosas como esta, porque los diálogos están por algo. Y obviamente muchas veces son irrelevantes y otras muchas veces nos dan información importante o no importante, pero sí curiosa. O nos completan algo más de información sobre cosas que vamos a ir viendo o zonas a las que vamos a ir en algún futuro. Entonces aquí nos ha hablado de un jardín mágico y parece que cuando sube está en realidad bajando y cuando baja estaba en realidad subiendo y que está confundida. Vale, podemos guardarlo en nuestra memoria para si vamos a ese tal jardín mágico. Pues sabemos que ahí pasa algo raro, ya vamos un poco sobre aviso y eso está guay. Mira, es una nación de ensueño, situada en la frontera entre este juego, no sé hablar, mundo y otra dimensión. Recordad, hay gente que todavía tengo anestesia en la boca, por eso no tengo la cam puesta. Y la Gruta de los Espíritus es el más extraño de los lugares. Mira, aquí nos hablan de otra localización, justo nos hablan del Jardín Mágico ese. Y ahora nos comentan algo sobre una tal Gruta de los Espíritus. Que de hecho creo que era el camino para llegar aquí, no recuerdo cómo se llamaba, creo que era la Gruta de los Espíritus de hecho, pero bueno. O sea que estoy gilipollas. Es el más extraño de los lugares, allí el límite entre las dimensiones se confunde. Como su nombre indica, es muy frecuentado por espíritus, que a veces se vinculan con humanos. Y recordad que Kalas, la isla natal de Kalas es Myra, que es donde estamos ahora mismo. Acaba de decir que la Gruta de los Espíritus, el paso por el que hemos venido no es la Gruta de los Espíritus. Acabo de recordar. Acaba de decir que por ahí hay muchos espíritus que se vinculan con los humanos. Justamente, nosotros como jugadores somos el espíritu que acompaña a Kalas. Que sé que lo he dicho en 20 capítulos, pero me gusta mucho ese concepto. Como que el jugador no es simplemente alguien que no tiene nada que ver con este mundo, sino que el jugador es el espíritu acompañante de Kalas. O sea, nosotros somos el espíritu. Y eso es una tontería, pero me encanta porque es, o sea... No está, o sea, te incluye dentro del juego, está guapísimo. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero es que me gusta mucho ese concepto, no sé. Aunque sea una total tontería, pero mola muchísimo. Entonces, básicamente, eso, la Gruta de los Espíritus esa, puede que nos encontremos más espíritus como nosotros. Que se vinculen con humanos como Kalas. Pero básicamente, igual vamos a ver algo de eso por ahí. O sea, ya nos han hablado de dos localizaciones para hacer todos los diálogos, lo cual está muy bien. Naturalmente, para llegar a comunicarte con los espíritus tienes que ser un poco especial. O sea, que Kalas es especial. Especialmente gilipollas, pero especial. Si quieres saber más sobre la Gruta de los Espíritus, pregunta en Revelance, el pueblo de la fantasía. O sea, que ya nos han hablado de tres localizaciones. Importante hacer los putos diálogos. Las gentes de Tomira se reúnen allí para recibir el poder de los espíritus. Ok. Vale, vamos a que nos diga Quick. Quick, quick. Quick, quick. Cojonudo. Vale, y esta tía ya hablé con ella, creo. Con la de la izquierda, sí, con la de la derecha.
Vale, sí, también hablé con esta. Pero con la de izquierda me suena que no. Tienes que arrepentirte de haber venido a esta nación. No había hablado con esta. Este pueblo es un poco soso, ¿no? ¿Es una broma eso? ¿Es una broma? A lo mejor el pueblo de la fantasía te parece más interesante. Ya lo veremos más adelante, si es que existe. Nos han hablado de cuatro localizaciones de momento. Vale, tenemos tres puertas y un destino. ¿Como la canción? En fin. Vamos a la primera, que será la pastelería de uno de los pavos estos. Parece del... ¿Tisoko ese se llamaba? Vale, parece que nos hemos encontrado con la... Iba a decir, bueno, en fin. Con una amiga de Calas de la infancia. Que a mí es que las que tienen... O sea, las pelis verdes me pueden... Claro, eres tú. Como ninguna mujer va a ver esto nunca jamás. De hecho, ningún ser humano va a ver este puto vídeo nunca jamás. Así que, bueno, en fin, puta divagación de mierda. Claro, eres tú, no. La peli verde con el pelo azul. Con el peli azul. Dichosos los ojos, hace ya casi 2 años que te marchaste. 2 años desde el accidente. Vaya, el tiempo vuela. It's great to see you. Te veo muy bien. Pues mira otra vez, porque joder. Gracias, oye, ¿qué es ese traje que llevas? Pues... Yo también me lo pregunto, porque joder, madre mía, cómo se viste aquí la peña. Aunque lo dice el que lleva una capa de... que parece una alfombra... pero mal. Pero bueno, en fin. Esto... estás hablando con una aprendiza de repostera del gran maestro gilipollas. Que hace una puta tarta de nata y le pone una almendra gigante que obviamente... ese soporte, o sea, el soporte de nata con bizcocho y demás no soportaría todo ese peso, se hundiría por el centro. O tampoco soy arquitecto, ¿sabes? Pero yo qué sé, no... además, si esa puta almendra gigante... What the fuck. Vaya, tampoco tiene sentido la estructura de la casa, ¿sabes? Es puto caramelo y nata y demás, para que le follen. ¿Vas a ser pastelera? ¿No te ha dicho que sé? Quería preguntarte algo. ¿Se la ha quemado o qué? Por cierto, la tril esta tiene más rabo que yo que sé. En fin, perdona, Klaas. Tenemos muchas cosas que contarnos, pero es que estoy liadísima con esto. Ha sido tú la que me has saludado, así que yo que sé. Oye, ¿si me echas una mano? Ah, claro. Ahora te tendré que hacer todo el puto trabajo, venga. Me lo va a preguntar a mí, fijo, me lo va a preguntar a mí. ¿A que sí? ¿A que sí? Ahora dice, Vic, ¿le ayudamos? Venga, cara, soy un favorito para una vieja amiga. Además, seguro que quieres preguntarme muchas cosas. ¿Sí? ¿A que me lo pregunta? ¿A que me lo pregunta? Vale, ¿qué tengo que hacer? Ah, ¿no? ¿Ha aceptado sin pedirme juegos? Vale. Cara es el independiente. A ver, déjame pensar. Ni siquiera sabe lo que quiere que hagamos. Necesitamos chocolate y mira. El maestro gilipollas lo necesita para su nueva receta. Pero gilipollas 2 lo ha comprado todo. Bueno, Donella lo ha comprado todo y el próximo pedido aún tardará en llegar. O sea que le está haciendo toda la guerra sucia la Donella al Tisoko. ¿Puedes acercarte a la confitería de Donella y pedirles un poco? Pero claro, si saben que es para el Tisoko no se lo va a dar. De todas formas puedo coger con un mano un multiuso, robarse la puta cara y que no me digan nada. ¿Te refieres a la mujer que se peleaba con tu jefe? ¿Tú crees que me dará chocolate para vosotros? Si no se lo dices... Bueno, si se niega ya pensaremos en algo. Tú puedes ser alguno de los aprendices. Gracias, Carlos. Vale, ¿y yo a cambio me das algo o de gratis? Bueno, supongo que es una vieja amiga o algo. No has cambiado nada, Trill. Vale, iré a pedirlo. Huele bragas. ¿Aceptas hacer el favor sin pedir nada a cambio? Nah, es una amiga, así que se le hace el favor. Pero voy a entrar otra vez porque no he hablado con el otro. Así que no me chisten rápido de la puta pastelería. A ver tú, dime algo. Sí, ¿qué pasa? Estoy muy ocupado. Si quieres algo, voy a hablar con Trill. Encima que te voy a hacer un favor, hijo de puta. Si pudiera conseguir chocolate de mira, no tendría que preocuparme tanto. Sí, tú déjalo caer otra vez. Ya voy luego. O sea, no me das prisa tampoco, que aquí no me estás pagando. Parecidos horneados, dorados y crujientes. Parece que les están dando el toque final. Me podría dar un puto bollo o algo, ¿no? Ya que estamos. Supongo... Bueno, yo no sé. A ver, no le puedo comer las naranjas esas chungas. A ver, dámelo Dora, ya que es esto de mierda verdes. Estos pastelillos de ellos no están calientes. Solo combinar se te hace la boca agua. Y hay un Magnus entre medias. No. A ver, las ollas verdes chungas feísimas. Han vaciado frutas gigantes. Ah, vale, son frutas, joder. Para convertirlas en recipientes. La mesa es de bizcocho. Y entre ellas hay un Magnus misterioso. No. Joder, en la nevera hay... De hecho, en la nevera sí que había uno.
La nevera tiene un temporizador, aunque no sabes para qué sirve. ¿Calas? ¿Amigo? ¿Un temporizador sirve para medir el tiempo? Bueno, hay algo pegado a la puerta y esto... Puta memoria de dioses que tengo, me cago en su puta madre. Has conseguido el Magnus Mandarina helada, que... ¿Adivinad en qué se va a transformar? En una mandarina no helada. Supongo, porque no me acuerdo, pero yo qué sé, si está congelada. Ok. A lo mejor hay que calcular el tiempo de refrigeración de los dulces. ¡Coño! ¡Oh, Dios! Es puto ingeniero de la NASA, el puto Calas. Primero no sabía para qué es el temporizador y ya dice, a lo mejor hay que calcular el tiempo de refrigeración de los dulces. ¡Wow! Vale, dame un horno con forma de manzana en el que se está cociendo pan a la temperatura justa y tiene un Magnus entre medias. No. Hostia, no quería hacer eso. Pero estas jarras sí. Levantas la tapa y te encuentras con el dulce aroma de la nata de Mira. ¿Quieres extraer nata de Mira? Uy, casi. Vale, pues no mucho más que hacer por aquí. Hemos conseguido un Magnus, que de hecho no sé para qué cojones sirve. Y me acabo de acordar, gracias a eso, que tenemos como 25.000 putos huecos en el... Primero que tenemos a Liu desde el capítulo anterior en el puto equipo, lo cual va a ser que no. Segundo, que tenemos un montón de huecos en el mazo de Liu, los cuales no vamos a rellenar ahora porque voy a esperar a que suba a clase 5 y así lo relleno de golpe. Y tercero, que tenemos un montón de huecos, 10 huecos en el mazo de Calas que tengo que cambiar, así que combatientes. No, formación. Formación, no sé qué haces aquí, Liu, así que te piras. Vamos a ir con Gibari y vamos a... rellenarle el mazo a Calas con cualquier puta mierda. Porque de hecho tengo que comprar, o sea, tengo que pillar ya todas las fotos en vez de cosas. Y tengo que meterle todo el... Joder, no sé cómo decirlo que suene bien. Aquí tengo que rellenar el mazo de Calas porque está lleno de espadas de mierda y demás. Mandarina helada, 100% probabilidad de curar llamas. O sea que está guay. Si usas el grito de agua de nivel 1, importante esto, conseguirás un grito mejor. O sea que si combinamos la mandarina helada con un grito de agua en nivel 1, conseguirás un grito mejor. Esto es uno de los Magnus que si combinas con un grito, obtienes un grito potenciado. Y esto es importante, aunque... Parece una tontería, yo como no uso los gritos, pues yo qué sé. Plátanos premium, que se lo vamos a dar a... Creo que el healer de mi equipo era Gibari, pero... No está de más con... O sea, que Calas también, que el resto también tengan ítems de curación y demás para hacer algún que otro turnillo de curación. Vale, el cone unicornio 20% probabilidad de sueño. Creo que esto evolucionaba en un ítem bastante importante, aunque no recuerdo ahora mismo qué. 44 de defensa siempre está bien, 34 esto lo voy a dejar fuera. Y es que no voy a tener espadas buenas, así que voy a tener que rellenar con espadas de mierda, supongo, aunque sea para convear o algo. A ver, marca páginas. Esto no lo recuerdo. Creo que algún Magnus que tenía de antes se me ha transformado en esto y no recuerdo cuál era. Vaya puta realidad. Tengo que meter un montón de remos a Gibar y demás, que tengo por aquí cosillas. Vamos a meter, supongo, cualquier espada chunga y a tomarlo por culo. Oh, calderilla 16 de ataque. Y esto se transformaba en... No recuerdo qué, pero... Oh, espada de luz aquí, guay. Vale, ¿qué más? ¿Tengo algo más decente por aquí o ya meto mierda? Lápiz azul y rojo... ¿Los ahorros con intereses? Ahorros con intereses, vale, debería venderlos ahora que... Porque creo que no evolucionan nada más. Resina de pino bonsai. Esto antes era el bonsai... O sea, esto antes era un bonsai y se ha transformado en resina. 20% de parálisis, guay. Se han transformado todos en resina los bonsais que tenía. Vale, parece que no tengo ningún Magnus decente más, así que la caña de pescar. Y me quedan dos para rellenar. Vamos a meter... Yo que sé, el queso para meter curación... Y esto para curar veneno, no está mal esa mierda. Vale, pues fuera, Liuz, que le den a Liuz. Vamos a... Creo que tenía una tromba de fuego que cogí en el capítulo anterior de nivel 3. Eso es. Vamos a cambiarla por la de nivel 1. Además con Valencia, ganamos la Valencia 7 porque cambiamos Valencia 6 por Valencia 6 y 7. Tromba de oscuridad, aquí tenemos una con Valencia 6. La cambiamos por la tromba de oscuridad de nivel 1 de Valencia 6 y nos quedamos igual, pero potenciados. Vale, y luz de nivel 2. Vamos a ver si tengo alguna de nivel 1 con Valencia 3. No, así que vamos a tener que cambiar. Probablemente joda combo porque creo que es esta es mi única tromba de luz de con Valencia 1. De hecho, es la única. Así que esa no la puedo quitar. Y con Valencia 2 tengo
Tengo esto y tengo un finisher. Aunque el finisher, combinar con Valencia 2 tan pronto no me renta. Así que supongo que voy a tener que cambiar esta, pero no estoy convencido tampoco. De hecho, tomarlo por culo, meto las dos. La fruta tampoco, 10% de probabilidad de veneno es una mierda. Vale, baile de fuego, finisher de fuego de Sela. Le voy a quitar, para esta zona creo que necesitábamos, creo que nos atacaban con Cronos. Me suena que nos atacaban con Cronos los enemigos de aquí y que necesitábamos defensas de viento. Así que me voy a quitar las defensas de Cronos, aunque no estoy 100% seguro de esto. Y juraría que... Vale, ataque... Creo que tenemos que atacar con viento... Espera, si nos hacen ataques de Cronos... Teníamos que atacar con viento. Aún así... O sea, ataque de Cronos de nivel 2 por ataque de Cronos de nivel 1 sale rentable. Vale, luego... El grito de agua de nivel 2 no lo voy a meter. Y creo que todo lo demás se va a quedar así. Quité un montón de Magnus de agua, parece. Igual me enfrenté a algún boss de fuego y por eso los tengo todos ahí fuera. Vale, y aquí Varys le tengo que meter un remo. Bueno, unos cuantos en realidad, pero... Recuerdo, este remo... 3-5 por el 5. Y este remo que cogimos antes en el minijuego, 5-1, pues por... Por este remo con Valencia 5. Vale, algo más por aquí. Canalete doble, otro de los de fuego, 2-8, lo vamos a cambiar por... Alguno con Valencia 2 o Valencia 8 que sea de estos simples. Hostia, no sé qué estoy haciendo. Canalete doble, ahí está. Finisher de Cronos, que me va a venir de puta madre. Lo vamos a cambiar por... Esto es defensa de viento, creo que me va a servir ahora. Por las defensas de Cronos, esta de 4. Vale, más cositas. Seguro que tengo un montón de remos por ahí sin meterle al Givari. Pero yo creo que así está bien. Vamos a... Que llevo ya un rato configurándolos. En algún momento hay que hacerlo, gente, lo de configurar los mazos. Así que ha tocado ahora. Vale, vamos a hablar con el pavo este y nos vamos a meter en los dos últimos edificios. ¿Miras de otra nación? Eso es insólito. ¿Cómo ha llegado a Mira? Esta isla ha estado mucho tiempo atrapada en otra dimensión, así que es muy inusual ver forasteros. Solo gente como Lady Melodia, que ahora está en Mira, tiene nave para viajar al mundo exterior. Vale. Aquí está el chocolate. Vamos a ver si podemos robarlo. Se está amasando una sustancia oscura y lustrosa, con un penetrante aroma de cacao, o sea, chocolate. Oye, deja estar eso, es un ingrediente muy importante. O sea que no podemos hacer así y coger un poco porque el pavo está vigilando. Si no, sería muy fácil, claro. Que si te he dicho que la tengo, mira, ni hablar de eso. Es nuestro ingrediente especial. Bueno, si acá me traes nata de mira de la tienda de Tesoco, me lo pensaré. O sea que cada uno quiere el ingrediente especial del otro y tal. La nata de mira es el ingrediente estrella de la confitería, en la confitería de Tesoco. La guarda en lecheras en la tienda. Ok, o sea que básicamente ya sabemos quién nos va a dar el chocolate. Pero tenemos que hacer una especie de intercambio. Porque, y si lo hago, si decimos abiertamente para qué es el ingrediente de que nos pide cada uno, no nos va a dar en ningún caso. Vale, vamos a hablar con la cabeza tarta esta. Ah, esta es Donella, hostias. Ah, sí, estoy muy ocupada, si quieres algo habla con los aprendices. Si pudiera conseguir nata de mira no tendría que preocuparme tanto. Y tú, Quick. He dicho Quick. Por favor, poned la máxima atención en lo que hacéis, tal como os he enseñado. Vale, pues no me dice Quick. A ver tú, gilipollas. ¿Es verdad que Lady Melodia está aquí? Quiero ir a verla, pero no puedo dejar el horno solo. Parece que es popular también, la Lady Melodia. Ah, de hecho están hablando mucho más de Lady Melodia que del jefazo de Mira. ¿Puedes ocuparte tú? ¿Solo un ratito pequeñito? Anda, porfa. ¿Qué dices? Yo no he hecho un pastel en mi vida, así que no puedo, ¿verdad, Vic? Ah, pero esto... Vamos a ayudarle. Si se me quema es culpa suya, no mía. ¿No lo digas en serio? Bueno, mira, yo luego no quiero líos, ¿eh? Tienes razón, caras. Tú has avisado de que no sabes hacer pasteles, o sea que... Yo qué sé. ¿Te has quedado vigilando el horno? Qué bien, muchas gracias. Ya es cuando robo el chocolate, debería. ¡Ostras, pues ha ido! ¿Y ahora qué hago? ¿Esto era importante para algo? No puedo robar el chocolate, ¿no? Me parece que va a pasar algo con esto. Debería. Vamos a hablar con la tía esta. Además entra ordenadamente en el horno, pero no se ve ninguna cinta transportadora. He hablado con la cinta, también con la tía.
La señora Donella es maravillosa. Si obedeces y prestas atención, llegarás a ser un gran profesional. Tizoco no le llega a la suela de los zapatos. Trabaja solo. Seguro que la maestra gana el concurso. Bueno, ahora tiene una aprendiza, que era Trill, la pava esta. A ver tú, Amasa, hijo de puta. Ah, o sea que me traganto. ¿Tú también eres de fuera? Yo estoy de aprendiz de pasajero. La gente de aquí está un poco loca. Un pueblo de caramelos ya es raro, pero la ropa que llevan hay que verlo para creerlo. Coincido. Ahora que lo pienso, es diferente porque está aislado. Dicen que en la isla hay otros sitios bastante raros. Hombre, acostumbrado a... Es un lugar, es una isla que está aislada de todo el resto del mundo. Así que normal que tengan unas costumbres peculiares, porque yo qué sé. Naturalmente, los de aquí dicen que ellos son normales. Normal. Y que los raros son los de fuera. Claro, lo normal son tus costumbres, para ti. Ah, y me vine de Diadem para aprender repostería y lo único que hago es cambiar de sitio la masa. Y mira, esta de aquí al lado no es más que una niña y ahí está, amasando. Pues por extranjera, supongo. Se ve que un poco racista aquí en la peña. En este pueblo todos aprendemos repostería de muy pequeños. Yo tengo mano para esto. Amasar es una tarea de pastelería experimentada. O sea, ha venido de Diadem, que es famosa por las galletas de Common Mike, que ya las conocemos de otros capítulos, a aprender repostería justo a... que a saber cómo has llegado también, porque se supone que no puede llegar cualquiera y tienes que tener una nave de la hostia y no perderte y demás. Pero bueno, parece que de vez en cuando sí que llegan forasteros. El chocolate no me lo das todavía, ¿no? No me lo das todavía. Vale, el horno obviamente se va a quedar sin vigilar porque... que le den por culo, o sea... yo qué sé. Ah, nos falta la puerta del fondo y volver a la... esta del Tizoco a por nata. Supongo que cuando consigamos la nata, se relajará el del chocolate y podremos pillar chocolate o nos dará chocolate a cambio. Entonces básicamente estamos haciendo todo el espionaje industrial, que no es así como se dice, pero bueno. Y estamos favoreciendo a los dos, que de tal forma que, o sea, ellos nunca lo harían por el otro. Pero bueno, estamos ahí haciendo todo el espionaje chungo. Estamos haciendo la gente doble, para beneficiarnos solo a nosotros, pero bueno. Lleva un gofre en la cabeza. De hecho, acabo de recordar que cada vez que... Y la falda es como... ¿Cómo se llama eso? ¿Hojaldre? O no tengo puta idea. Mola un montón el traje de la pava esta. Y lo que decía, cada vez que entro aquí siempre me quedo rayadísimo con el puto gofre en la cabeza de esta pava. Vale, esta es Lady Melodia, pero desde ahí se la ve como muy raro. Vamos a cotillear todo porque aquí hay un Magnus oculto entre los... Una cómoda de chocolate. Hay algo... Estaba clarísimo. Y no lo recordaba, pero me sonaba un montón. Armadura de Cronos. Vale, si el propio juego nos da cosas de Cronos es porque... nos van a atacar con Cronos y necesitamos defensa de viento. Nada, no he dicho nada. Normalmente nos dan esto para más adelante y justo en esta zona no... O eso pasaba anteriormente, según recuerdo. Vamos a mirar el horno. ¿Ves bailar las llamas a través de la puerta translúcida del horno? Cojonudo. Este horno profesional puede cocer cualquier cosa a la perfección. Entre medias de la mierda hay un Magnus. El bizcocho está espolvoreado de azúcar glass. ¿Quién iba a decir que forma parte de la pared? Le pegaba una chupada a la pared que flipas. Me está entrando hambre con la mierda esta. Vale, obviamente hablar con Lady Melodia va a ser lo último. La cocina está impoluta y bien organizada. Hay algo en el suelo. Pues ya no está impoluta y bien organizada cuando hay un cacho de carne fresca. Bueno, ese es el Magnus solo. En el puto suelo. Además voy a coger carne fresca del suelo. De hecho... la carne fresca, si no recuerdo mal, es un Magnus que se utiliza para atacar, porque está cruda. Y luego, cuando está hecha, te cura. Y luego, cuando está podrida, sirve otra vez para atacar. Creo que esa era su evolución normal. O sea, su evolución. No sé qué coño estoy diciendo. Azúcar, harina, sal, estos todos contienen ingredientes básicos de repostería. Y hay un Magnus entre ellos, no. He hablado con la pava gofre. Me lo digo, nos honra con su presencia. Siempre recordar este día. ¿Cómo podría hacer su sustancia lo más agradable posible? Oh, hay tanto por hacer. Creo que sí que había hablado con ella. O quizá no, no sé. Ay, el donaire y la prestancia de Lady Melodia. Parece un ángel. Como, joder, todo el mundo está aquí. Es de señal que el emperador la tenga en tan alta estima. Importante, importante revelación. O sea, que el emperador, no... A ojos del emperador no ha pasado desapercibida la nieta del dirigente de Mira. La tal Lady Melodia, parece que... y la tiene en alta estima, o sea que se la quiere pencar, pero a tope. ¿Quién podría no quererla? Y para... si alguien latino está viendo esto, pencar es trincársela, meterle todo el... yo qué sé. Me estoy quedando sin garganta. A ver tú. La cocina está bien surtida y ordenada, pero que yo quiero hablar con esta pava. Se llama Pichi, y si tiene nombre es porque algo va a hacer.
Muchas gracias por haberla... What the fuck. Muchas gracias por haberla ayudado. No me perdonaría nunca si llegara a pasarle algo. Ok. A ver, le di melodía tú. Oh, si es el aventurero de oscuras alas. Gracias por haberme ayudado. Entiendo que estás viajando por el mundo. Rezo que porque tus viajes te lleven a buen puerto. Ja, ja, ja. Yo tenía razón, el té de Parnasse es especial. Tanto el té como los dulces son muy elegantes. Vamos a llevarle algunos a mi abuelo, seguro que le gustan. ¿No crees, Pichi? Vale, pues a tomarlo por culo. Ahora tenemos que hacer lo de la nata y lo del chocolate. Y yo llevo... What, llevo 25.000 putas horas. Va a ser un capítulo largo de hablar. Porque igual me salgo y hago algún combate o algo. Vale, aquí básicamente si queremos el chocolate necesitamos la nata. Y como tenemos aquí a toda la infiltrada... Nos va a hacer todo el favor, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿Has conseguido el chocolate? Lo siento, pero no puedo pararme a charlar hasta que lo consiga. Ya lo haremos luego. ¿What? O sea, que lo tengo que robar. Joder, no me haces ni un puto... O sea, no me haces... No me dejas ayudarte. De hecho, la nata está aquí, creo. Nata de mira... What? Ja, me he acordado, aunque lo he visto antes, pero bueno. Nata de mira preparada por el maestro de seco en persona. Coge un po... Roba un poco... Déjala donde está, roba un poco. Has conseguido un objeto valioso en Natamira. Y aquí nadie se ha enterado de nada. Así que vamos a dársela al del chocolate. Y como me tanguen y no me den chocolate, me cago en su puta madre. A ver, señor... ¿Cómo se llama la pava esta? ¿No? ¿Era Pomelo o algo así? No me... Donela, joder, casi. Casi. Si pudiera conseguir un poco de Natamira, pues ya te la estoy dando. Lo único que no he controlado tu horno. A ver si se te ha quemado ya. Con el horno no puedo interactuar. A ver esta. No sé si se va a quemar el pastel, pero el pavo no vuelve. Ah, vale, que te follen, que... Vale, ¿dónde...? Supongo habrá que hablar con el pavo este, que de hecho es lo que hay que hacer. Ese aroma rico y denso, ese suave color crema, me has traído nata de mira. No creí que pudieras conseguirla. Bueno, lo prometido es deuda, ten un chocolate de mira. Pero que no te vea la señora Donatella, esa... Recuerda, tiene una puta tarta en la cabeza. Me mola la del gofre, tío, la del gofre. Ah, lo has cogido tú, ¿vale? Yo no sé nada del chocolate ni tengo nada que ver, ¿eh? Ah, ok, o sea que ahora... Que no se entere la señora Dorella, toma ahora que no está mirando. Justo ahora sí que está mirando, pero lo voy a tomar igual. ¿Qué hace? Hostia. Solo se emplea... Ah, vale. Hostia, que sí que hay que cogerlo cuando no esté mirando, what the fuck. Ah, a ver, señora Pastel, ahora. Hostia, pues sí que... Sí, joder, aquí me han callado la boca el juego, ¿eh? Está... se han currado el detallito, al menos. Gilipollas 1 y 2 crearían... Tisoko y la señora Donella crearían dulces aún mejores si se decidieran a colaborar. Siempre andan a la greña, pero se rumorea que salían juntos. ¡Wow! Hostia. Hostia, qué mal esto, ¿no? Que salían juntos. Me pregunto si es verdad. O sea, que se daban ahí todo guapo y un día uno abrió una pastelería y el otro abrió otra y se hicieron toda la competencia... Pua, es entendible, que joder. Pero parece que se conocen mucho mejor de lo que... bueno, vamos a darle el chocolate a la tril esta y a ver qué coño pasa. This is it. Vale, dame un Magnus o algo. La nueva creación del maestro Tisoko no estaría completa sin este chocolate. Ojalá él y Donella trabajaran juntos. Sus dulces serían los mejores. No sé por qué son tan gilipollas. En fin, ¿cuánto tiempo hay, Caras? Ahora sí me hablas, ¿no? Primero, o sea, hace 2 años que no te veo. ¿Me haces un favor o no te hablo? Se van a poner al día, supongo. ¿Strange rumors? No sé ni puto hablar como para intentar pronunciar en inglés. Sí, ha pasado algo raro por aquí últimamente, yep. O sea... Ah, pues sí, mira, joder. Lo había dicho por decir. Fuera coñas, ¿eh? Han pasado bastantes cosas raras por aquí. De hecho, el pueblo ya de por sí es bastante raro. Para empezar, el imperio apareció de pronto, llegaron a Tejola Goldova. Y luego se habló de un misterioso Magnus resplandeciente, o sea que ahora lo van gritando los cuatro vientos, ¿o qué? Recordad que nos han dicho antes que Geldoblin parece que tiene los ojos puestos en Lady Melodia, o sea que se conocen, o sea que igual tiene Geldoblin buenas relaciones con Mira, no lo sabemos todavía. ¿A Shiny Magnus? Ajá. Fui al jardín mágico, otra vez nos vuelven a mencionar el jardín mágico. A usar Clemon, más bien, no tiene tilde. Que es un ingrediente para nuestros pastelitos. Había oído decir que había una estrella de luz en ese jardín, pero no me lo creía. O sea que ya nos están diciendo que en el tal jardín mágico es posible que esté el Magnus, el siguiente, el Magnus.
Pensé que sería otro cuento de viejas. Y entonces apareció de pronto al fondo del jardín. O sea que ella lo ha visto. Me llevé el susto de mi vida y salí por piernas. ¿Estás seguro, Trill? ¿Serán imágenes tuyas? Nope. Estoy segura, pasa de verdad. I'm not kidding, ha dicho. O sea, no ha dicho no estoy segura, ha dicho no estoy bromeando. Ah, o que no estoy de coña. No sabe, ¿lo sabe el Imperio? Yo. Ah, pues no. Joder. No, no creo. Seguro que se lo sabe, pero bueno. No se pararían a escuchar a unos pasteleros. No sé si lo sabe o no lo sabe. He oído que tenía mucha prisa por llegar a la villa. Ah, ok. Claro, deberíamos echar un vistazo a ese jardín. Obviamente. Está justo al norte de aquí, no muy lejos. Creo que le estoy pegando unos gritos al micro de la hostia, como siempre, pero bueno. Vale, gracias, Trill. Hey, Kalas, quiero que pruebes mis pasteitos. Aún están en el horno, pásate por aquí más tarde, ¿vale? Ok. Vale, entonces básicamente hemos investigado los dos pasteles hasta... Espera. ¿Qué pedazo de pastel? Puede que sea para una boda. Los adornos también son enormes. No llegué a investigar justo la mesa del centro. Solo investigué los laterales. Igual por aquí me dan otro Magnus. Vale, no, siempre nos dice lo mismo por aquí. Vale, pues hemos investigado todas las casas. Hemos cogido todos los Magnus ocultos en ellas. Hemos hecho todos los putos diálogos. Debería repetirlos por si ahora cambian. Porque de hecho... Vale, esta es la del jardín mágico. Voy a volver a ver qué pasa con lo del horno. Porque hemos triggerado eventos y ahora igual ha vuelto el del horno. Y se le ha quemado el pastel porque yo no estaba vigilando. No ha vuelto el del horno, tío. Tendré que volver más adelante porque me intriga bastante esa mierda. Vale, eso ya lo hice también. Y esto... Están cocinando un sirope rojo. Esto no lo había investigado. Del caldero cubierto de chocolate emana un aroma agridulce. Pero no puedo hacer nada con ello. De hecho, voy a hablar con los jefazos de las tiendas y ya sé que sí saldré hacia el jardín mágico. Sí, estoy muy copada. Así que salgo a hablar con los aprendices si pudiera conseguir. Pero si ya te la he dado, gilipollas. Bueno, en fin. Supongo que ninguno de los dos me va a decir nada nuevo. Así que vamos a guardar la partida. Ahora sí que sí. Porque lo siguiente va a ser ir al jardín mágico, donde parece que está, según Trill, el siguiente Ed Magnus. Así que vamos a guardar por aquí. Y creo que este capítulo me ha salido jodidamente largo. What the fuck, porque he empezado a rajar y no he puto parado. No sé exactamente cuánto llevo porque la grabación no la he cortado desde el capítulo anterior, pero unos 40 o 50 minutos no me los quita nadie. Así que nada, vamos a parar por aquí, gente. Espero que os esté gustando. Como siempre, más que likes o más que compartirlo, porque este es un juego muy de nicho que conoce muy poca gente y sabe apreciarlo muy poca gente. Prefiero, obviamente, si lo compartís y dais like, os lo agradezco un montón porque me apoyáis un montón con ello, para que así el vídeo se promocione y lo promocione a la propia YouTube y demás. Pero sobre todo me interesa leer vuestros comentarios, ya que... Eso, para este tipo de juegos que no mucha gente conoce, me gustaría saber qué opináis y demás, y si os está gustando la serie, en definitiva. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Hasta luego, adiós.